General, le decía yo, tenemos que poner las cosas en retrospectiva, en contexto. Vamos a hablar del correísmo, vamos a hablar de Lenín Moreno, vamos a hablar ahora de Guillermo Lasso. Si nos basáramos en las cifras hoy por hoy, la mayor responsabilidad de esta explosión de violencia e inseguridad en el país pareciera ser del presidente Guillermo Lasso. ¿Es justo decir eso o esto ha sido un, como decimos aquí, un build-up, una acumulación de administraciones anteriores que acaba de reventarle al presidente Guillermo Lasso? ¿Qué me diría usted? Yo tengo que ser muy, muy objetivo y pragmático en mis respuestas y basarme en las cifras. Usted hablaba que el tema de la tasa de homicidios nos coloca a nosotros como el segundo país más peligroso de la región, incluso por encima tal vez de Venezuela. Pero estamos hablando de que en el 2010 había una tasa del 17.4 y en el 2017 baja significativamente a 5.7. A partir del 2020 es donde existe este repunte de violencia en nuestro país y que lamentablemente tiene pues la cifra de tasa de homicidios en el lugar que en este momento que se encuentra. Yo considero que en todo caso el hecho de las políticas que en su momento se aplicaban permitían a la Policía Nacional a trabajar de una manera más segura, más confiada y que nos daba a nosotros la tranquilidad de poder realizar nuestro trabajo. Yo sí le quiero hacer un análisis muy puntual. Yo fui director de la DINASED, fui director de la dirección que investigaba los homicidios y desde ese entonces veíamos y estábamos conscientes de que la causa de las muertes, la mayoría de ellas, y que generaban esta percepción de seguridad, era justamente la lucha de territorios por el microtráfico y el narcotráfico. Pero no solamente hay que basarse en eso, hay que tener en cuenta que el 35% de las muertes en el Ecuador, o el 30%, son justamente por delincuencia organizada. El 70% de la violencia es generada por la delincuencia común. Y yo tengo que ser muy cuidadoso en que mi respuesta no suene a que tengo un tinte político. Yo soy oficial de la policía y mi respuesta tiene que ser sumamente objetiva. Pero también el tema de la delincuencia común es un tema que también debe preocupar. Entonces, la situación como se da ahora, las situaciones de la explosión social que está a punto de darse aquí en nuestro país producto de la inseguridad, yo considero que es en base a las políticas que en su momento cada gobierno pudo implementar y que de alguna manera permitía que la policía cumpla de mejor manera su trabajo. ¿Por qué en 2 años hemos tenido esta explosión? Yo sí considero, y muy puntualmente, que en este caso una falta de liderazgo y una falta de seguridad jurídica y política del presidente Lasso, particularmente a la policía, a la institución que yo pertenecí, ha hecho que de alguna manera se den esta serie de situaciones y este tipo de eventos que, como les digo, nunca se habían dado, nunca se habían presentado aquí en nuestro país y que ahora nos tiene a nosotros en una incertidumbre que no sabemos qué es lo que nos puede pasar. En el gobierno del señor Moreno, como usted lo dijo, ya teníamos un incremento del tema de la violencia. Pero lamentablemente la policía, durante esta evolución que ha habido entre estos gobiernos, se ha visto afectada por la falta de, como les digo, de apoyo y que de alguna manera no existe una seguridad o no existe la confianza o la moral que debe tener para realizar su trabajo. No sé si vio usted, hace unos días fue viral un procedimiento de un policía que fue muy cuestionado en donde un individuo lo amenaza con un cuchillo y el policía, teniendo su arma en la mano, no tiene la seguridad para poder usarla y poder repelerlo. En otros países usted conoce cómo es. Usted en Estados Unidos, el momento que una persona se atreve a amenazar a un oficial de la policía, el oficial de la policía no está preguntando ni tiene el temor, simplemente actúa. Lamentablemente eso aquí en nuestro país no se ve. Y existen además una serie de leyes que también limitan el procedimiento de la policía. En el momento se encuentra ya supuestamente aceptada o aprobada una ley del uso progresivo de la fuerza. ¿Se da cuenta usted lo que es eso? Que el policía en una situación y tiene que esperar que lo ataquen para él poder defenderse. Eso es una situación también que limita definitivamente el accionar de la policía aquí en el Ecuador. De hecho, la semana pasada yo tocaba el tema aquí en el programa de este cambio en la legislación para permitir la tenencia o la posesión de armas a los civiles para poderse defender. Y decía yo, en nuestra junta editorial de hoy, decía yo, bueno, ¿y de qué sirve tener un arma contra 19 o 20 o 15 personas armadas? Eso es un comando armado. ¿Qué va a hacer un civil? Y lo que ponía en perspectiva era eso. Les decía, si un policía, que lo hemos visto, si un policía acaba disparando y matando a un delincuente y termina preso, ¿qué va a pasar con un civil que accione el arma?
Esto no da ninguna garantía de seguridad adicional para los civiles. Al contrario, puede ser mucho más complejo si el propio policía no puede accionar el arma porque es muy posible que termine preso. ¿Qué va a hacer un ciudadano? Ahora, ¿esto le trae una falsa sensación de seguridad a nivel psicológico al ciudadano? ¿Usted cree que es así o en efecto es efectivo? No, definitivamente no es la solución y yo estoy convencido que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Yo creo que fue una medida desesperada, hasta cierto punto inoportuna por parte del presidente Lasso, que debe haber sido consensuada. Y yo pongo como ejemplo, yo estuve 36 años en la policía y el momento que a mí me tocaba actuar y usar mi arma es una situación bastante complicada de estrés, de nerviosismo y de tomar una decisión de cómo usarla correctamente. Y usted dijo un tema que es sumamente importante. En este momento existen 900 policías que se encuentran procesados supuestamente por mal uso de su arma o por un uso excesivo de la fuerza. ¿Quién va a determinar si efectivamente, si se aprueba esta ley, si sale un reglamento, el decreto del libre porte de armas, quién va a determinar si efectivamente un civil utilizó su arma para defensa propia? Quien lo determina eso es un juez. ¿Cómo se va a determinar si efectivamente esa persona se defendió ante un ataque? Y mientras se determine si lo hizo o no en defensa propia, que la única persona que lo determina es un juez, esa persona va a pasar detenida 3, 4, 5, 6 meses. Como le digo, es una situación que no garantiza que la violencia vaya a reducir, que no garantiza que las muertes vayan a bajar. Y podemos tomar como ejemplo otros países. Por ejemplo, Australia, por decirlo. Australia hay una prohibición de la tenencia y el porte de armas. Y siendo un país altamente consumidor de sustancias sujetas a fiscalización. Y vea usted la tasa de homicidio que existe en Australia, el 0.75. Definitivamente, la libertad para el porte de armas, yo creo que es una situación que podría traer más perjuicios y que va a afectar definitivamente el tema de la inseguridad aquí en el país. General, ha sido un placer, muy interesante además escucharlo. Vamos a continuar invitándolo, si usted me lo permite, por supuesto, a este programa, porque mucho hay que hacer análisis acerca del tema de la inseguridad, de las políticas públicas y de la política de seguridad del presidente Guillermo Lasso, como usted decía, además del abandono por parte del Estado de ciertas zonas. Hoy hay fuerzas armadas, hoy hay policías en Esmeraldas, en la zona donde se llevó a cabo este acto criminal, pero ese es hoy. ¿Y cómo es el resto de los días? ¿Y cómo va a ser en el futuro? Esas son preguntas que hay que responder. A falta de un ministro que nos acompañe aquí, después de haber hecho la invitación, que espero en algún momento venga, pues por supuesto que alguien que ha estado en el terreno y ha enfrentado la realidad en las calles es el general Víctor Arauz Macías. Mil gracias, general. Gracias por haberme acompañado. Lo espero en una próxima ocasión. Señor Ricón, hasta una próxima oportunidad. Un saludo a toda Latinoamérica. Qué amable, muchas gracias, Víctor Arauz, el general Víctor Arauz Macías me acompañó desde Quito.